Es el día más triste que todavía no me olvido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Se eleva ya a 403 el número de fallecidos tras ese devastador terremoto de 7.8 grados de magnitud que afectó la zona costera de Ecuador. Además, hay casi 3.000 personas heridas y más de 100.000 damnificadas. Poblaciones enteras, entre ellas Pedernales en la provincia de Manabí, están en el suelo. Equipos de rescate de todo el mundo siguen llegando al vecino país para apoyar las labores de búsqueda de los desaparecidos que continúan a esta hora en una lucha contra el reloj. De esta tragedia que deja a 7 colombianos muertos y de otros hechos que usted debe conocer, les vamos a hablar en esta emisión de CMI. Comenzamos. Milagro en medio de la tragedia. Encuentra al menor colombiano en medio de los escombros del terremoto en Ecuador. 413 víctimas y 3.000 heridos. Último balance del terremoto en Ecuador. Colombia se moviliza. Envía agua potable, alimentos y socorristas a la zona del desastre. ¿Alguien me escucha? ¡Haga ruido! Así avanza la desesperada búsqueda de sobrevivientes entre los escombros. El drama de los sobrevivientes. Más de 100.000 damnificados buscan ayuda. Más de 300 réplicas se han sentido en Ecuador tras el terremoto. La sequía en San Andrés. Con carrotanques se distribuye agua potable en la isla. Investigan muerte de manatíes en Bolívar. El colombiano James Rodríguez, el mejor jugador de la fecha en España. Tottenham le recorta el camino al Leicester en Inglaterra. En medio de la tragedia que hoy enluta Ecuador, donde no deja de temblar, una historia nos llena de esperanza y a ella nos aferramos. La de un niño colombiano de 6 años que fue localizado por los bomberos de Pasto entre las ruinas de un hotel en la devastada región de Pedernales. A esta hora los organismos de socorro intentan rescatarlo. ¿Quién es este niño? ¿Cómo avanzan esas tareas? Alejandro Arteaga está en la unidad de gestión del riesgo. Alejandro, buenas noches. ¿Qué nos puede decir sobre el caso? Hola Erika, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues vamos a trasladarle esa pregunta directamente al director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Carlos Iván Márquez. Doctor Márquez, muy buenas noches. ¿Y ya se tiene certeza de que esta persona que está siendo rescatada por bomberos colombianos en el sector de Pedernales en Ecuador es un menor de nacionalidad colombiana? Bueno, buenas noches. Manifestar que el escáner, que es el equipo de detección que se utiliza para estos casos, ha marcado desde las primeras horas de la mañana la posibilidad de vida. Y ese generó ya un proceso de apuntalamiento, de introducir el equipo experto, de hacer todo el tema de evacuación para llegar hacia la zona donde está la persona con vida. Los bomberos que están haciendo la operación encontraron que una señora colombiana está en ese escenario y manifiesta que ahí está su hijo. Su hijo de 6 años, hipótesis que está trabajando en este momento, pero lo fundamental, lo más importante, es que se está trabajando sin parar hasta llegar al sitio y salvarlo si está con vida. Esperamos que no perdemos la esperanza de que esté con vida porque el escáner ha marcado y hasta el último momento pues, seguirán trabajando sin parar. Bueno, doctor Carlos Iván Márquez, muchísimas gracias. Información en directo desde el occidente de Bogotá. Alejandro Arteaga, CMI, La Noticia. Seguimos a la espera de ese milagro, Alejandro. Gracias. Entre tanto, en la Cancillería se coordinan todas las labores para continuar con la búsqueda de más de 80 colombianos que habitan en esa zona afectada por el terremoto en Ecuador y sobre los cuales al momento no se tiene ninguna noticia. Francis Sepúlveda, muy buenas noches. ¿Qué información? ¿Cuáles son los últimos detalles que tienen las autoridades colombianas sobre los connacionales que se están buscando en Ecuador? Erika, muy buenas noches. Mire, un balance que uno no quiere dar porque lamentablemente hay colombianos involucrados en este hecho que enluta al pueblo ecuatoriano desde este sábado. La Cancillería ha dicho que son 7 los colombianos muertos y ha entregado un balance que ha sido el último desde las 2:20 de la tarde. El informe de la Cancillería revela que el fuerte sismo en Thank you.
El último informe de la Cancillería revela que el fuerte sismo en Ecuador deja hasta el momento 7 colombianos fallecidos, 197 solicitudes de localización, de los cuales 114 colombianos ya están recibiendo ayuda de la Cancillería y falta 83 por ubicar. A todos los colombianos los vamos a ayudar si se quieren trasladar al país. Vamos a ayudar también a las familias que infortunadamente perdieron a sus seres queridos. Todo el equipo de consulares desde la ocurrencia del siniestro ha estado comprometido y trabajando con todos los connacionales. El presidente Juan Manuel Santos reiteró la solidaridad con el pueblo ecuatoriano. Les estamos enviando un equipo adicional de 10 personas que está saliendo en las próximas horas. Y estamos listos a ayudar en lo que esté a nuestro alcance para mitigar el dolor de esta tragedia. Un equipo de la Cancillería enviado a Ecuador está visitando hospitales de la zona del terremoto en búsqueda de posibles colombianos entre los heridos. El embajador del Ecuador en Colombia, Raúl Vallejo, se reunió con funcionarios de la Cancillería aquí en la sede en el centro de Bogotá. Él ha dicho que se necesitan ayudas que van a ser recepcionadas a partir de mañana en la sede de la Embajada del Ecuador que queda en el norte de Bogotá, en la calle 87. Van a solicitar ayudas como alimentos enlatados, granos, también frazadas, y también ha dado una información muy importante y un mensaje muy importante a los familiares colombianos que tienen allá en Ecuador. Conservar la tranquilidad, conservar la calma. Hay dificultades en las comunicaciones en la zona de Manta, en la zona de Puerto Viejo, de Pedernales. El hecho de que no se localice a una persona pues no debe llevar a la desesperación. Los familiares pueden estar incomunicados en este momento por la falta de fluido eléctrico, por la dificultad en las conexiones con los teléfonos móviles. Y creemos nosotros pues que esos familiares van a ser localizados prontamente. Pues así como lo dice el embajador, mantener la calma, y ya también el equipo de la Cancillería de Colombia está ayudando a todos los colombianos que resultaron afectados en Ecuador. Esta es la información desde Casa de Nariño. Santiago, sigan ustedes con más noticias. Muchas gracias, Franci. Pues ya lo saben, los colombianos pueden canalizar todas las ayudas que quieran para los ecuatorianos a través de la embajada en Bogotá. Colombia definitivamente se ha movilizado y en las próximas horas llegará a Manta, en la costa pacífica de ese país, un buque de la Armada colombiana con más de 60.000 galones de agua potable y toneladas de ayuda humanitaria que fueron enviadas desde los departamentos del Valle del Cauca y Nariño. La Fuerza Aérea también está esperando instrucciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo para enviar un segundo vuelo con personal de rescate que saldría en las próximas horas desde Bogotá. El buque ARC Golfo de Tribugá zarpó primero de la base naval de Bahía Málaga en el Valle, cargado con agua potable para los damnificados. Posteriormente, en el puerto de Tumaco recogió ropa y otras ayudas humanitarias recolectadas en pocas horas por los pobladores del departamento de Nariño. Inicialmente se lleva una carga de 60.000 galones de agua, ayuda médica por un costo de unos 60 millones aproximadamente y algunos pertrechos y material de primer auxilio, digámoslo así. Se espera que la embarcación llegue mañana martes a Manta, una de las zonas más afectadas por la tragedia. A esa misma ciudad llegó el primer vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana, con más de 100 bomberos de Bogotá y otros equipos especializados en búsqueda y rescate. Aquí en Colombia, los familiares de don José Alfonso Chávez, un compatriota que lamentablemente perdió la vida en este terremoto en la provincia de Manta, Ecuador, han pedido la colaboración al gobierno para la repatriación lo antes posible del cuerpo de su ser querido. José Alfonso Chávez, de 55 años, había iniciado una nueva vida en Manta, Ecuador, hacía 8 años. El colombiano murió junto a 11 personas más, incluida su esposa ecuatoriana. Los familiares de Chávez pidieron a la Cancillería colombiana que les colabore con la repatriación del cuerpo de su pariente. Nosotros pedimos una colaboración para que, por favor, pues, nos ayuden a repatriar el cuerpo y que los hijos de mi primo lleguen allá, ya que no han podido llegar a donde está el cuerpo de él, que ellos se encuentran ahorita en Quito, Ecuador. Los dos hijos del colombiano Chávez Fonseca viajaron desde el sábado en la noche, pero aún no han podido llegar a la zona donde murió su padre. Dicen que quedó muy mal el cuerpo. Pues me gustaría que estuviera acá en Colombia, pues para lo menos tenerlo cerca.
Las autoridades continúan buscando colombianos atrapados en medio de edificaciones que se vinieron abajo, pues aún faltan algunos sitios donde no han podido llegar los organismos de rescate. Y es que en Ecuador la situación es dramática. En una carrera contra el tiempo, rescatistas ecuatorianos y extranjeros buscan sobrevivientes bajo las miles de toneladas de escombros que dejó este terremoto de 7,8 grados que sacudió a ese país hace ya 48 horas. Las cifras actualizadas hasta este momento: 413 muertos confirmados por el gobierno, 7 de ellos colombianos y 3.000 heridos. La esperanza de hallar vida en medio de la tragedia es lo que mueve a cientos de rescatistas que arriesgan su propia integridad para hallar sobrevivientes bajo las ruinas. Sus esfuerzos no han sido en vano. Tras casi 48 horas, una mujer fue hallada con vida entre los escombros. Está ahí, el niñito está ahí. Los ecuatorianos saben que el dolor por la pérdida de sus seres queridos nunca sanará, pero también son conscientes que su vida debe continuar. Hay que levantarse. Yo no soy nada pesimista. Hay que levantarse, hay que seguir adelante. Los heridos son atendidos en improvisados hospitales y también en estadios que han sido adecuados para prestar ayuda. Desde allí, el Gobierno Nacional, junto con el Ejército y la Policía, coordinan los equipos de rescate. Si alguien me escucha, ¡haga ruido! Las labores de búsqueda no cesan en ningún momento. A pesar de la oscuridad de la noche, voluntarios y expertos mantienen sus trabajos. Las ciudades de Pedernales, Puerto Viejo, Manta, entre otras, ubicadas en la provincia costera de Manabí, han sido las zonas más afectadas por el terremoto de 7,8 grados ocurrido el sábado en la noche. Sin embargo, otras provincias también sufren las consecuencias de este sismo, considerado como uno de los de mayor intensidad registrados en el país. La magnitud de esta tragedia es de incalculables proporciones. El número de damnificados ya superó las 100.000 personas. Barrios enteros de ciudades quedaron en el suelo tras ese fuerte terremoto. Miles de ecuatorianos desesperados están buscando una señal de sus familiares. Saben que están entre los escombros y además tratan de encontrar los restos de sus pertenencias. Mucho de esto. Ahí nosotros, cuando esto se cayó, nosotros todos estábamos ahí afuera con mi suegro, aquí en la casa, allá al lado. Pensábamos que eran temblores, ¿no? Pero duró tanto que cuando ya salimos a las calles nos dimos cuenta de que era devastador, fue terremoto. No sabíamos qué hacer. Estaba nublado por el polvo que levantaban las construcciones que se habían caído. Aquí habitaba una familia y se logró rescatar nada más los cuerpos. Y ahí en la otra casa de allá, del hotel, ahí también encontramos un poco de niño enterrado y allí el otro señor muerto también. Departamento, esta parte que está aquí abajo. Aquí era, ahí arriba era un estudio, ahí era mi dormitorio, si ven es el colchón, allá era un cuarto que tenía de juegos de los niños, la cocina y atrás, todo está caído, todo es, no vale nada ya. Es una pesadilla, hermano, y nos coge a las 7 de la noche cuando las personas están en su casa, haciendo la cena, merendando. ¿Qué digo yo, hermano? Sí, están merendando, se están bañando. Uno lo cogió desnudo en el baño. Así encontrábamos gente. A mí me tocó sacar personas, hermano, con un poste aplastada a su cabeza, con su hija, la mamá, la hija. El día de ayer sí había unas 7, 8 personas, 8 habitaciones arrendadas. Y ahí unas 15 a 10 personas yo le pongo que había. 40 edificios se han venido al suelo en Pedernales. Entonces hay gente dentro de los edificios, 10, 15 personas muertas. Incluida mi vieja, porque rescataron un niño con vida, un jovencito, y ese niño dijo, ahí adentro hay 15 personas que están aplastadas. Es el día más triste que todavía no me olvido. Ahora se acabó todo el trabajo, ni cómo hacer nada ya. Más de 15.000 soldados, policías y bomberos se han movilizado hacia la zona del desastre en la costa del Pacífico ecuatoriano para apoyar las labores de búsqueda, rescate, control y seguridad.
La Brigada Andes del Ejército Ecuatoriano movilizó 145 uniformados y 7 vehículos destinados en primera instancia a Esmeraldas, una de las provincias afectadas por el terremoto de 7.8 grados. Nuestra misión, ayudar a todo el personal en lo que es los rescates y también dar la seguridad necesaria. Tareas a las que se suma la Policía Nacional con más de 100 aspirantes, oficiales e instructores, enfocados principalmente a mantener la seguridad. Se trasladan específicamente a la provincia de Esmeraldas, tengo entendido, al sector de Muisne, uno de los sectores que también fue afectado. El cuerpo de bomberos con una docena de voluntarios se unirá a las tareas de búsqueda y rescate en Pedernales, con el apoyo de un paramédico que forma parte de la Brigada Topos de Azteca, México. Nosotros somos especialistas en búsqueda y rescate, lo que es BREC, ¿no? BREC significa búsqueda y rescate en espacios confinados. Tareas de rescate que las realizarán con el apoyo de canes adiestrados. Por su parte, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que la reconstrucción de su país tardará varios años y costará miles de millones de dólares. Las imágenes de destrucción y dolor fueron las que recibieron al presidente Rafael Correa en su recorrido a la provincia de Manabí, una de las más devastadas por el potente terremoto que sacudió este fin de semana a gran parte de Ecuador. Mi abrazo cariñoso, solidario a las familias que han perdido un ser querido. La prioridad de prioridades es salvar vidas humanas. Pero por supuesto hay otras muchas connotaciones de una tragedia como la que hemos vivido. Ausencia de servicios básicos, falta de agua, vituallas, electricidad, etcétera, todo eso estamos atendiendo. Tras el desastre, el gobierno ecuatoriano declaró el estado de emergencia en varias provincias, así como el estado de excepción en todo el territorio nacional. Un total de 304 réplicas se han registrado hasta el momento tras el terremoto de 7,8 grados. Más de 304 réplicas precisamente se han sentido en la costa ecuatoriana después del terremoto del pasado sábado. La amenaza es constante. Réplicas como estas son las que reviven la pesadilla del sábado. El temor a un nuevo terremoto hace imposible dormir tranquilo bajo techo. Aquí en Pedernales, una de las zonas más afectadas por el movimiento telúrico, cuando cae la noche se ve este escenario. Es una preocupación más que se suma a la angustia de tener que buscar a los seres queridos entre los escombros. No pude dormir anoche, no voy a poder dormir hoy día, porque estoy con la angustia, la desesperación de encontrarles, de verles, de saber que están bien. En Puerto Viejo los sobrevivientes duermen en la calle, algunos porque no tienen dónde descansar y otros porque prefieren no correr riesgos. Se despiertan así con colchones y hamacas enfrente de sus propias casas. Sienten que así pueden enfrentar mejor una réplica. Y ojalá que nos apoye, que venga todas las necesidades, porque nosotros dormimos aquí en la cancha todas las noches. El Instituto Geográfico de la Escuela Politécnica afirma que con el paso del tiempo las réplicas van disminuyendo. Es un dato tranquilizador para los ecuatorianos, y es que algunos de estos sismos han llegado a los 6,1 grados en la escala de Richter. Bueno, además de Colombia, otras naciones de la región y del mundo entero se han movilizado para ayudar al pueblo ecuatoriano. Este avión que partió desde La Paz, en Bolivia, salió para Ecuador con agua, palas, arroz y toda una serie de implementos necesarios para combatir la emergencia por la que pasa el vecino país. Ayuda consistente en vituallas, alimento y principalmente medicina y agua potable. Según el gobierno ecuatoriano, en el territorio nacional hay cerca de 500 expertos de 9 países colaborando. Cuba, por ejemplo, envió un contingente de 700 especialistas. México también está ayudando. Para el presidente Enrique Peña Nieto es necesario ir más allá de las palabras. Hemos enviado ya ayuda de la policía, del ejército, de la policía federal y de elementos de protección civil que ya están en Ecuador para apoyar las labores de rescate y auxilio a la población. España, país donde vive una importante colonia de ecuatorianos, fletó un avión militar. Entre la ayuda enviada se encuentran 8 bomberos especializados en rescate, 44 miembros del equipo de emergencias y 4 perros entrenados. La Unión Europea enviará 1 millón de euros, mientras que el gobierno de Noruega se comprometió a colaborar con 1.6 millones. En noticias nacionales, en San Andrés, con carro tanque se distribuye agua a los habitantes de la isla afectada por la falta de lluvias. Después de declarar a la isla de San Andrés en calamidad pública por la escasez de agua potable, han llegado vía aérea varios carrotanques intensificando la entrega de agua a los sitios más afectados. Aunque el trabajo desde el fin de semana ha sido arduo, varios sectores aún continúan sin recibir el precioso líquido.
un llamado a nuestro gobierno local. Necesitamos agua. Estoy pidiendo agua, porque pidiendo auxilio con el agua, porque tengo 72 años y yo no puedo cargar un balde de agua. Debido al fenómeno del Niño, la isla ha sido azotada por uno de los veranos más fuertes de los últimos años. Por ello se espera la llegada del barco tanquero de la Armada Nacional, que con una planta desalinizadora contribuirá a superar la emergencia. Las autoridades en el departamento de Bolívar están en alerta por la muerte de manatíes en una de las ciénagas de ese departamento. Aún se desconocen las causas. Ya son más de 10 los manatíes que han muerto en la ciénaga de Vitar en Bolívar por causas que son materia de investigación. Así lo dio a conocer el comandante de la policía en Bolívar, quien informó que un grupo de buzos y miembros de la policía ambiental llegaron hasta la zona para tomar las muestras del sedimento con el fin de establecer las causas reales de la muerte de estos animales en vía de extinción. Asimismo, informó que los manatíes están siendo trasladados a otra laguna con aguas más profundas, ubicada en el corregimiento de Malagana. Unas ciénagas perfectamente equilibradas. De igual manera dijo que se le están realizando diferentes exámenes y actualmente se encuentran en rehabilitación. Cabe resaltar que las autoridades ambientales también vienen realizando operativos para evitar la comercialización de la carne de este animal, por lo que invitan a la ciudadanía a informar y denunciar a las personas o lugares en donde se esté realizando esta práctica ilegal. El precio del dólar comienza la semana a la baja. A continuación, indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 2.995 pesos con 86 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.910 pesos y la venden en 2.940 pesos. Un euro cuesta 3.388 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 1 dólar con 25 centavos. El azúcar se transó en 15,31 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 39 dólares con 78 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.360 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,03% a 1.354 puntos. La acción de Cemex fue la que más subió, con una valorización de 1,99% a 13.300 pesos. La acción del Banco Abevillas fue la que más cayó, con una pérdida de 45,16% a 5.210 pesos. A continuación está con nosotros Paula Viloria y CMI en línea. De 72 mil empresas y más de 100 mil vacantes registradas cada mes, la página que les presentaré hoy les será de gran ayuda a quienes están buscando trabajo. Se trata de www.serviciodeempleo.gov.co, una plataforma que ha desarrollado programas especializados para víctimas del conflicto y jóvenes que estén en búsqueda de empleo. No necesita registrarse en la plataforma para ver los trabajos disponibles. Solo debe entrar a la página y escribir en esta barra de búsqueda el cargo para el que desea aplicar. El servicio, que está presente en los 32 departamentos del país, reúne ofertas de empleo para bachilleres, técnicos, tecnólogos y universitarios. De otra parte, si usted tiene una empresa, podrá publicar los puestos disponibles en su organización a través de este portal y participar en programas como el de los 40.000 nuevos empleos para obtener beneficios tributarios. El servicio, que es gratuito tanto para personas como para empresas, ha asegurado que el próximo mes inaugurará un centro de empleo para personas en situación de discapacidad en la ciudad de Cali. ¡Feliz noche! A partir de las 8:30 de la mañana de este martes 19 de abril se abre en la sede de la Embajada de Ecuador aquí en la ciudad de Bogotá, que está ubicada en la calle 89, número 1307, en el norte de la capital del país, la recolección de elementos no perecederos, alimentos, frazadas y otras ayudas que necesitan los hermanos ecuatorianos en ese momento, tras la tragedia, tras ese terremoto que devastó buena parte de su país. Ecuador nos necesita, y si usted también quiere hacer donaciones en dinero, puede hacerlo a través del Banco de Occidente. La cuenta está a nombre de la Embajada de Ecuador. El número de cuenta es una cuenta corriente, es 219-04095-3. Ahí aparece en la parte de abajo, también en nuestra página web www.cmi.com.co y a través de nuestras redes sociales, @cmilanoticia, y a través de mi cuenta personal, @santilogo, pueden encontrar esta información para que ayudemos a los hermanos ecuatorianos. Nos vamos a las 9:30, más CMI. Muchas gracias. 8:30, información internacional. Los espero.